Sí, es como la superhéroe. Estoy hoy de superhéroe. He aprendido a ser la superhéroe. Ay, que se me hizo mi espada. Aquí tengo la espada y aquí tengo mi escudo. Así que ni se atrevan a tocarme, porque llegó la superhéroe. Este es el disfraz que voy a elegir para protegerme de los enemigos. ¿Cuál es el disfraz que vas a escoger? Hay que ponernos disfraz. Mira, estoy disfrazada de superhéroe. Tengo el escudo. Y hay una frase que me gusta. Ay, hay una frase que me gusta mucho y es que tu escudo, no digas nada, no hagas nada, que un silencio mudo sea tu escudo. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Y me protejo de todos mis miedos y me protejo de todo lo que vaya a suceder. Estoy feliz porque hoy es el día 45 del reto de los 45 días. Hoy hemos concluido, terminado y... Ah, no, Pablo. ¿Cómo está, Pablo? Me encanta haber podido terminar el reto de 45 días, donde he aprendido muchas cosas. Hoy voy a hacer un resumen y dentro de ellos aprendí que yo, la gordura significa... yo soy una superhéroe, entonces esa superhéroe pues la voy a tomar y la voy a incorporar dentro de mi vida y le voy a hacer una, digamos, un honor, porque esa superhéroe ha sido capaz de traerme hasta aquí, porque esa superhéroe ha sido... Esa superhéroe ha sido la que ha puesto los brazos, la que manda poderes con los con esta con esto, todo esto es energía y todo esto es poder. Entonces, el ser gordito, el haberme abandonado, me trajo muchas, muchas lecciones. Una de ellas es ser la superhéroe de mi propia historia, ser esa superhéroe, pero ¿sabes a quién voy a defender primero? Voy a defender, voy a tener un escudo y voy a tener una espada para defenderme y para defender a esa niña interior, a esa niña que necesita de una superhéroe. Entonces, ese es el Superwoman. ¡Yeah! Yo soy la Superwoman. No puedo poner música porque si pongo música, Facebook me cancela la cuenta. Entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí del reto? Primero, aprendí que nosotros nos ponemos un escudo de grasa. Pero yo no me voy a poner más el escudo de grasa, mejor me voy a comprar este escudo y cuando quiera aparecer de superhéroe, entonces digo, aquí está la superhéroe, pero una superhéroe consciente, una superhéroe que sabe que va a sacar su escudo para protegerse. Esa que este escudo, y un escudo para mí es el silencio. Que un silencio mudo sea tu escudo. Y al mismo tiempo tu perfecta espada. A veces es mejor, no voy a salir de superhéroe, pongo el escudo. Y este escudo me va a proteger. Entonces es preferible tener un escudo consciente que no el escudo de la grasa y no el escudo de esconder mi cuerpo por miedo a enfrentarme a mis miedos, por miedo a enfrentarme a eso que tengo dentro de mí, que olvidé y que no quiero recordar. Entonces, hoy sí de verdad quiero darle mucha importancia a tu historia. Si no has hecho tu historia,
Te invito a que la empieces a hacer. Te invito a que empieces a valorar la historia. Mira, si no sabes dónde vives, si se te olvidó el número de tu casa, si se te olvidó quiénes son tus padres, si se te olvidó quién es tu esposo, si te olvidó, se te olvidó quiénes son tus hijos, pues yo diría que perdí todo, porque la memoria es lo más sagrado que yo pude encontrar en estos 45 días. La memoria es lo más sagrado porque trabajé en mis memorias. Estas son mis memorias. Y mis memorias, empecé a darle valor a mis memorias. Entonces, lo que yo aprendí es que tengo que empezarle a dar valor a mi memoria, a mi historia, a que sí, soy una superhéroe, sí, pero ¿sabes de quién? De mí. ¿Sabes a quién vine a salvar? Vine a salvar una superhéroe con un muñequito. Es simpático, pero me voy a reír, porque esa superhéroe vino a salvar a esta niña. Entonces, es convertirme en esa superhéroe, porque voy a salvar, voy a rescatar una niña que abandoné por mucho tiempo. Y lo bueno de la gente que está joven es que puede rescatarla a una niña como Vanessa, como Sara, que están jóvenes. Pueden rescatarlas y no pasar tanto tiempo sin esa niña interior. Aprendí muchas cosas. Vamos a trabajar hoy de superhéroe. Yo soy la superhéroe. Vine a salvar a María Imelda Cardona de la gordura. Sí, a eso vine a salvar. Esa es la superhéroe. Bravo. Y estoy aprendiendo a hacer por ahí estaba viendo un video de todas las marañas que hace la Superwoman. Cuando vaya a recibir crítica, me pongo las manos para que repelen toda la crítica. Cuando tenga miedo, me pongo las manos. Cuando tenga miedo, me pongo el escudo. Yes, este es mi escudo, esta es mi espada. ¡Ay! No, río. Para poder. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién me ataca? A ver. Pongo el escudo y la espada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No hagas nada, no digas nada, simplemente quédate callada. Perdón. Entonces, aprendí que tengo varios personajes y que yo puedo interpretar varios personajes en mi vida. Hoy estoy interpretando el personaje de la superhéroe. Soy una superwoman. Pero para protegerme necesito un escudo y necesito una espada. ¿Y de qué me voy a proteger? Me voy a proteger de mis propios miedos. Voy a mirar cuáles son esos miedos. Voy a mirar por qué mi cuerpo me está hablando. Voy a mirar cuáles son las razones por las que yo no he logrado mi peso ideal. ¿Qué hay detrás de este cuerpo gordo y con grasa? Y que mi escudo, ¿sabes qué? Ya no quiero más escudos de grasa. Me voy a buscar este escudo. Entonces, esto es algo representativo y es algo que cuando yo tengo la valentía de ponérmelo, ahora estaba pensando y yo dije, uy, para ponerme ese disfraz, apenas me vea mi esposo, porque le tengo, no sé por qué, pero ¿qué dirá él? ¿Qué irá a decir? ¿Qué irá a pensar? ¿Que está loca? ¿Por qué tengo tanto miedo a la crítica? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Qué irá a pensar Sara? ¿Qué irá a pensar Gloria? ¿Qué irá a pensar Ángela? ¿Qué irá a decir Daniel? Que María Imelda ya le dio por salir disfrazada en el reto de los 45 días. El miedo a la crítica me paraliza. El miedo a lo que vos puedas pensar de mí me paraliza. Y ese miedo no hace que yo me esconda en un cuerpo lleno de grasa. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ser valiente, voy a ser valiente y voy a sacar
lo voy a sacar mi escudo, voy a sacar mi espada y voy a sacar el arma, voy a empezar a jugar y me voy a volver una niña juguetona. Fíjense, verá cómo los, ¿cuánto hace que no te disfrazas, Marta? ¿O cuánto hace que no te disfrazas, Sara? Cuando éramos chiquitos, bueno, a mí no me tocó mucho que se usaba el disfraz. Recuerdo que, es más, yo creo que yo no me disfracé cuando estaba pequeña porque como que no se usaba o me daba pena, vergüenza o no sé, no me sentía cómoda. Pero son roles y creo que disfrazarse me ayuda a ver, ok, soy una superhéroe, sí, pero una superhéroe con poderes. A ver, vamos a ponerle poderes a esta superhéroe. Sí, esta es la superhéroe que saca la mano y hace la... ¡Ay! Le sale un rayo de luz para eliminar al enemigo. Y entonces yo tengo que empezar a ser una superhéroe, pero de mí. Yo no vine a salvar el mundo, vine a salvarte a ti, Marianita. Yo no vine a salvar al mundo. Imagínate con qué alientos voy a salvar al mundo. Pienso que ese es el error de querer salvar al mundo. No, no, no. Sálvese usted. Sálvese usted. Juegue con usted. Vuelve experta en protegerse de identificar cuáles son esos miedos. Tengo miedo a que me critiquen. Tengo miedo a que me digan, mira, esta, la superwoman. Tengo miedo a que mi esposo salga por ahí, por esa puerta y me diga, ¿qué pasa? Tengo miedo. Sí, pero y entonces, mira, me lo puse. Estoy enfrentando mi miedo a la crítica, al que dirán. No me estoy escondiendo, lo estoy afrontando. ¿Y qué pasa? Mira, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, creo que de eso se trata el reto. El reto se trata de identificar cuáles son las razones por las que yo no he logrado mi peso ideal. Tu cuerpo se hace resistente a todo. Este escudo, en vez de poner un escudo como este, pongo un escudo de grasa para defenderme de mis propios miedos. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, el resumen que yo tuve en estos 45 días es que me di cuenta que actúo de superhéroe porque no soy capaz de decir que no. Llegó la superhéroe que llegó a defenderlos a todos. Pero entonces me lleno de grasas para poder protegerme de las críticas y de todos los miedos. Y entonces me di cuenta que sí era una superhéroe porque me disfrazo de gordita feliz. Claro. La feliz, la que no le pasa nada. Es que las superhéroes no sufren. Los superhéroes no sufren. Los superhéroes todo lo resuelven. Aquí llegó la superhéroe y voy a resolver. ¿Cuál es el problema? No soy capaz de decir que no. No, porque es que como una superhéroe va a llorar, como una superhéroe va a sufrir, como una superhéroe va a decir que no puede. No, no. No, no, es muy difícil. Entonces, este disfraz pesa mucho. Es un disfraz que pesa muchísimo. El ser el superhéroe de la familia. Y yo con este disfraz voy a defender a todo el mundo. Pesa, pesa, pesa mucho. Entonces, a partir de hoy, lo voy a incorporar en mi vida, pero de una manera consciente. Y voy a ser capaz de decir no sin sentir culpa. La mayoría, eso fue lo que aprendí esta semana, ser capaz de decir no, pero sin culpa. No, no puedo, no, no quiero, me queda muy difícil, pero sin sentirme culpable, sin sentirme mala. Otra cosa es que yo quiero que todo el mundo crea que yo soy buena persona y en el fondo de mi corazón estoy que me muero de la rabia, que tengo resentimiento, que tengo que pensar en el pasado, me lleno de rabia,
digo que sí pensando en que no y lo hago con rabia. Entonces no estoy siendo buena, solamente actúo de que quiero ser buena persona, pero en el fondo de mi corazón yo no estoy siendo buena persona, yo estoy siendo mala persona. ¿Y sabes con quién estoy siendo mala persona? Conmigo. Conmigo, porque soy la superhéroe del pueblo, del mundo. ¿Y dónde está la gordita? ¿Qué pasó con la niña? Mire, la abandoné, tirada así, abandonada. A ver, vamos a mirar. A ver, aquí está abandonada. Y entonces, ¿y qué pasó con esa niña? Quedó abandonada, porque vine a ser la superhéroe de todo el mundo, menos de mí misma. Menos de mí. Llegué y hice, llegué con tanta fuerza que a mi niña interior la tiré por allá por venir a salvar a quién, por Dios. Entonces, eso también aprendí. Hola Jenny, ¿cómo estás? Aquí estoy haciendo el papel de la superhéroe. Llegó la superwoman que estoy aprendiendo. Tengo acá la espada. Ella se pone la espada aquí atrás. Vamos a ver la película completa para poder salir y hacer la guerra. Aquí está. Venga, a ver. Venga mi miedo. Voy a acabar con los miedos. ¿Cuál es el miedo que tiene Marimelda? A ver, muéstrame tus miedos. Muéstrame tu resentir. Muéstramelo. ¿Dónde está? Bueno, esta semana, ya para terminar, perdón. Este es el disfraz que voy a seguir utilizando de Superwoman, la Superwoman. Yes. Esta semana vimos cómo decodificar la grasa. Mis brazos, que son fuertes, es porque es de uno los brazos de una superhéroe. Gracias, Joel. Yes, aquí, la superwoman salvando al mundo. Y entonces, cuando va a salvar al mundo, tira a su niña interior por allá. Imagínate, vengo a salvar al mundo y lo primero que hago es tirar a la niña mía interior. Porque esa niña la olvidé en el laberinto del pasado. Pero vengo a salvarte, a mi niña. Esta es la que tengo que salvar. De esta es que me tengo que convertir en superhéroe. No del mundo entero. Yo no voy a salvar a nadie. No, vine a salvarte a ti, mi muñeca hermosa. Ay, mira qué superhéroe tan tierna. Me encanta poder disfrutar esto. ¿Sabes qué me di cuenta? Que esta semana hablábamos de la coraza. Entonces, la coraza que me pongo de grasa, mejor me voy a poner un escudo de un silencio mudo. Y mejor antes de decir que yo voy a salvar al mundo, mejor me quedo en un silencio profundo, porque a veces el mismo silencio como que nos molesta. Y mejor me voy a quedar callada, mejor voy a empezar a observarme. A veces me pongo muchas corazas para protegerme de la culpa que siento al decir no. Entonces, yo tengo que aprender a trabajar algo. Voy a empezar a hacer un resumen. ¿Cuáles son gordura es igual a amenaza. Amenaza es igual a que me tengo que proteger, tengo que crear una protección. Y que ese escudo de grasa que yo estoy teniendo en mis brazos, en mi cuerpo, en todo, es
un escudo para protegerme del miedo. ¿Del miedo a qué? Del miedo a que me critiques, del miedo a que me juzgues, del miedo a que me abandones, del miedo a que me dejes, del miedo a que no me quieras, del miedo a no sentirme valorada, del miedo a tantas cosas. Entonces, voy a hacer una lista de cuáles son mis miedos, de qué tengo miedo, qué me da miedo. Y entonces, cuando ya digo, ok, tengo una lista de qué me da miedo, ahí saco a la superhéroe y le digo, venga, superhéroe, aquí llegó la superhéroe que la va a salvar, venga para acá, mi muñeco lindo. Ese es un ritual que voy a empezar a trabajar porque me voy a salvar. Voy a salvarme de mis propios miedos. Que también me di cuenta que al decir no, siento culpa. Entonces, quiere decir que la culpa es uno de los problemas más grandes que nosotros, los gorditos, tenemos. Un gordito se siente culpable, pero ¿de qué te sientes culpable? No, ¿de qué hay culpa? Tiene resentimiento, es que siempre se está acordando de cosas que cuando era niño lo hacían sentir culpable, y aquí quedó atrapada una niña de 5 años con resentimientos, con rabias, con rencores, y quedó atrapada en un cuerpo. Y nos vamos por la vida con 50 años y todavía con un niño abandonado, con un niño que quedó perdido en el laberinto del pasado, con una culpa que nos está matando, con una culpa que nos está acabando. Entonces, eso también aprendí, que el ser gordito tiene que ver con el resentimiento, que tiene que ver con el conflicto y que mantenemos una culpa. ¿De qué te aculpas? Claro, estamos codificados por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí. Y te abandonaste. Estamos codificados con la culpa. Es que yo me siento culpable porque digo que no, porque entonces vengo a salvar al mundo y entonces en la salvada del mundo me abandono a mí, me abandono. Entonces, ese es el detalle. El querer ser siempre la superhéroe, la que salva al mundo, la que resuelve los problemas de la familia. Péguense de todos estos gordos que aquí voy yo, porque yo soy la que va a salvar. Y aquí entro yo, que ya no puedo ni caminar porque el peso me mata, pero es el peso de la culpa. Eso fue lo que aprendí esta semana y durante todos los días ando afónica. Aprendí la técnica de los 5 yo. ¿Cuál es la técnica de los 5 yo? Llegó la superhéroe. Voy a salvar a María Imelda. Yo. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Cuarto yo y quinto yo. ¡Ay! ¿Se va a volver egoísta? No, 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 no. Al contrario, voy a empezar a observarme. Empiezo a observarme. Sí, me dio susto ponerme el disfraz. Sí, sí, me dio susto. Y cuando me lo estaba colocando, me estaba observando yo. Va a poner ese disfraz. Y empezaba a ponerlo. Y yo, ay, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué hago? Pero me observé, tengo susto de que me va a decir mi esposo, tengo susto de que me va a decir mi hijo, tengo susto de que me va a decir, vea, pero el perro está aquí. Hola, Tony. Tony está calmadito. Tengo susto de que irás a pensar vos, Marta. Yo, el nuevo ego codificado. Exactamente. Pero es que esta historia fue necesaria. Mi memoria es necesaria, muchachas. No botemos nada de la memoria es sagrada. Mira,
Hoy estaba pensando, ¿qué tal que anoche me fui a rumbear, pasé más rico? ¿Y qué tal que anoche se me hubiera borrado de mi mente que yo vivo en la 20 Arthur Street y que vivo en Clifton, New Jersey, y que vivo en esta casa, y que hoy iba a ser el día 45 del reto, y que hoy iba a terminar el reto? ¿Qué tal si se me borra la memoria? ¿Sabes todo lo que perdería? Entonces tu memoria no es mala, tu memoria es la mejor, tu ego, el nuevo ego, exactamente, el nuevo ego codificado, que es diferente a botar el ego. No, 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 yo necesito seguir siendo la superhéroe de mi vida. Yo necesito ser, yo, es que, es más, yo me quiero quedar ya con este disfraz puesto todo el mes, como los niños, como la niña. La niña por fin se puso su disfraz. Por fin estaba haciendo el papel de superhéroe, pero no lo había reconocido. Y yo vine a salvar a esta muñeca. ¡Ay, esa muñeca muy emocionada! ¡Ay, pero esa superhéroe! Esa superhéroe, esa es la superhéroe. Entonces, aprender a tener un yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, pero observándome, me observo. ¿Tengo miedo de ponerme el disfraz? Sí. ¿Qué irá a pensar Joel? ¿Qué me irá a decir a Sara? ¿Y qué irá a decir Marco? Y qué pena. Qué pena yo salir aquí disfrazada de Superwoman. Pero ¿y todos los días no hago el papel pues de superhéroe? A todo el mundo le digo que sí, a todo el mundo le complazco, menos a esta pobre niña y la tiro por allá cuando alzo la mano para salvar al mundo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Ok, entonces acepto, acepto que tengo miedo de ponerme este disfraz. Esta semana me decía Vani, Marilenda, póngase el disfraz, que es que yo me río mucho con usted. Y cuando yo estaba chiquita, yo era una de las payasitas de la escuela, de la clase. Me acuerdo que a todo el mundo se reía conmigo. Pero no, tiene que portarse bien, niña. Y entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Empezar a esconderme y a esconderme y a poner escudos y a poner escudos. Y me desaparecí. Yo me desaparecí porque me puse un escudo tan grande que me perdí. Los niños se pierden porque en la escuela les pegan, porque son necios, porque no pueden expresarse, porque no, porque tienen que portarse bien para poder que la mamá los quiera, que el papá los quiera, y se pierden. Y yo también me perdí. Entonces, no voy a empezar a sacar mi esencia. Esta es mi esencia. Esta que está aquí. Es mi esencia. Qué rico. Yo haberme puesto un disfraz. Nunca me lo había puesto. Yo creo que nunca me habían visto disfrazada. ¿Cierto que no? No me habían visto disfrazada. Entonces, aprendo. Sí, acepto. Tengo miedo a que me critiques. Tengo miedo. Eso es lo que tengo. La grasa es miedo. Tengo mucho miedo. Sí, lo acepto. Lo reconozco, pero lo reconozco frente a mí. Y digo, a ver, María Imelda, me estoy observando que no te quieres poner el disfraz porque te da pena hacer el ridículo, porque te da miedo a que te critiquen, porque te da miedo a que te juzguen. Bueno, vamos a ser valientes. Usted, si es la superhéroe engordándose, pues entonces que sea la superhéroe colocándose el disfraz. Y entonces empecé a mirar y yo, ¿cómo es que hace la Superwoman? La Superwoman hace así, 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 así. Eso, no sé, tiene sus ademanes, saca la espada, se la pone acá, entra y hace todo el machón y nada. Ok. Voy a integrar mis miedos. Yo voy a integrar mi miedo. Lo voy a integrar, lo voy a decir, ok, listo, venga que aquí está la superhéroe para salvarla a usted, porque yo vine a salvarla a ella, a mi niño interior. Ese es mi trabajo, a eso vine a rescatar a este niño. Claro, porque la única manera que entramos aquí a la tierra es por medio de un niño, no hay otra, no viene alguien iluminado, no, yo no los he visto en carne. Vine yo como un niño, pero yo lo abandoné, entonces yo te voy a rescatar.
Ese va a ser mi trabajo. Poneme el... Después voy a ver el video, a ver cómo me veo. Una superhéroe que vino a salvar su niña interior. Ah, debe ser chévere, es bonito el trabajo que estoy haciendo. Voy a integrar, me voy a dar cuenta. Sí, me voy a integrar, me voy a integrar, me voy a empezar a darme cuenta cuál es ese personaje que quiero que todo el mundo vea, pero que en el fondo de mi corazón ese niño queda perdido. Voy a integrar, voy a comprender que mi historia, mira, es que esta historia, yo en mi vida había valorado tanto la historia, en mi vida había valorado tanto mi memoria. Porque la memoria hace que yo esté aquí, la memoria hace que yo me acuerde que vivo en la 20 de Arthur Street, que me acuerde que hoy es el día 45 del reto de los 45 días, que me acuerde que mi vida tiene un significado y que valore mi historia, mi pasado. Yo te pido de verdad que hagas tu historia. Empieza. Cuando me vine para Estados Unidos, ¿qué pasaba? Cuando te viniste para Estados Unidos, Maribel, ¿qué era esa mujer con tantos sueños? ¿Qué era esa mujer con tantas, digamos, metas en la cabeza? Y uno decía, me voy para Estados Unidos y voy a ir y voy a trabajar y voy a mandar dinero y me voy a hacer 20 casas y luego entonces yo vengo y a ver dónde quedaron esos sueños. ¿Dónde quedaron esos, todos esos anhelos? ¿No? Te viniste y te empezaste a meter en problemas y te empezaste a engordar y te perdiste. María Imelda, te perdiste. Voy a comprender que mi pasado fue lo mejor que me sucedió. Porque esa es mi historia, ese es mi monumento, esa es mi catedral, esa es mi mayor riqueza. Yo no lo había entendido, yo pensaba que yo era muy de malas, porque yo había quebrado, porque mi mamá me rompía las hojas, lloraba. Porque mi mamá no me quería, lloraba porque mi mamá siempre me criticaba, lloraba por todo. Entonces estaba teniendo un papel de víctima. Y claro, como quiero que todo el mundo me apruebe, entonces yo me voy ensanchando para ganar territorio. ¿Cuál es mi mejor territorio? Mi historia. Claro, apenas estoy comprendiendo. Yo apenas estoy comprendiendo con la técnica de los cinco yo. Apenas estoy comprendiendo la importancia de esta historia. Haz tu historia. Tu historia vale miles de millones de millones. Viniste aquí de niño. Te olvidaste. ¿Por qué? Porque tenías que, este niño, todo el mundo le pegaba y así no se hace, y así no se hace, y así no se hace, y así no se hace. Eso está malo, no es así. Esto vuélvalo a hacer. Tal no pongo. Entonces, ¿este niño dónde quedó? ¿Perdido? ¿Perdido? Porque yo me fui por el mundo a salvarle a todo el mundo y el pobre muchachito por aquí tirado, o la niña, dependiendo de si es hombre el niño y si es mujer. Entonces, claro, lo olvidé. Vine a rescatarlo. Para eso me vestí de superhéroe. Yo soy la superhéroe y vine a rescatar a este muñeco. ¡Bravo! Eso. Entonces estoy comprendiendo la importancia de mi historia. Estoy comprendiendo que todo lo que mi mamá me enseñó fue para un bien, que todo lo que mi papá me enseñó fue para un bien y que ahora me convierto en la superhéroe de mi propia historia. Ya estoy teniendo comprensión, ese es el cuarto yo. Y el quinto yo es que yo ya tengo compasión por los demás, por la tristeza de los demás, y ya aprendo a dar, pero desde el amor, o sea, desde otra parte, desde otra perspectiva, no desde el dolor ni del miedo, sino desde el amor y del cariño. Primero me amo, gano autoestima, bajo de peso, entonces
ya yo soy una persona más feliz, yo ya soy una persona más, esta niña va a estar siempre acá y yo voy a estar de superhéroe y vine a salvar. Entonces ya no tengo que salvar al mundo porque ya me salvé a mí y yo ya estoy aquí. Y cuando te acompaño para un proceso, te acompaño porque aprendo a ver cómo sufriste, cómo sufrió este niño, y aprendo a tener compasión por las otras personas para que no sufran tanto como yo lo sufrí. Entonces aprendo a ver la vida desde otra perspectiva y aprendo a ver la vida con otro sentir. Eso aprendí. ¡Ay, todo lo que he aprendido! Aprendí que me quiero proteger. No me quiero hacer cargo de mí, me protejo de los demás. Veo muchos depredadores. Aprendí también que, a ver, vamos a ver qué más aprendí. Aprendí que tengo que mostrarme fuerte, segura de que estoy bien, que no pasa nada, pero que realmente vine fue a salvar a este, todo este trabajo que he hecho es para salvarme. Tranquilo, que lo voy a proteger. Con el niño por acá guardado, llegó la superhéroe, la superwoman. Te voy a proteger. Y una superwoman tierna. Ay, tranquilo, que lo voy a proteger. Listo. Aprendí que el resentir es volver a sentir una experiencia que te vivo hoy, me acuerda de un pasado doloroso, de este niño que todo el mundo chin, chin, le pegaba y entonces estaba asustada. Entonces aprendí que resentimiento es volver a experimentar una sensación a través de los sentidos. Aprendí que re es volver, que re es recordar, que re es ir hacia atrás. Entonces aprendí que vivo es con miedo a cosas que yo no solucioné en el pasado. Pero si yo aprendo a ver los miedos que tengo y aprendo a decirle tranquila, tranquila que aquí estoy yo de superhéroe y te voy a proteger, tranquila. No te preocupes que aquí estoy yo. Entonces no voy a buscar a nadie afuera para que me proteja, sino que yo misma voy a tener ese, digamos, ese poder de hacerlo. Aprendí también que de la culpa, aprendí mucho de la culpa. La culpa me mata por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego. Y esa culpa es mata, acaba. Y que necesito mucha protección, me protejo del abandono. Pero entonces, a partir de este momento, ya esta no la voy a volver a abandonar. Usted se me queda aquí. Yo sigo de superhéroe y yo sigo de salvadora del mundo, pero no del mundo, sino de mí. Aprendí que me hago daño cuando digo no, cuando digo sí, sabiendo que en el fondo de mi corazón quería decir no. Aprendí que digo sí para que vos pensés que yo soy buena persona, pero que en el fondo de mi corazón no estoy siendo buena persona. ¿Por qué no estoy siendo buena persona? Porque estoy maltratando a mi niña interior, porque por dentro estoy pensando, yo quería decir que no. Entonces no eres tan buena persona. Aprendí eso. También aprendí eso, aprendí mucho. Aprendí que el gordito es un resentido y que se siente culpable. Oh my God. Listo. Eso fue lo que aprendí. Y también aprendí que dentro del gordito hay mucha sensibilidad. Es una persona demasiado sensible, una persona con mucho amor, es una persona con mucho cariño, es una persona que necesita mucho afecto, es una persona muy tierna y que solamente usa toda esa coraza
para protegerse de todo el daño que le hicieron cuando estaba pequeño. Entonces, quiero cerrar con esto, quiero dejar ya el reto de los 45 días, se termina hoy. Voy de vacaciones, me voy para Colombia, voy a hacer un evento en Medellín el 1 de noviembre. Debajo del video les voy a colocar la información. Voy a hacer un evento, voy a llevar el libro, este libro, para las personas que lo deseen, lo voy a entregar con autógrafo, con la notica. Voy a hacer una conferencia de 2 horas acerca del libro, de lo que significa para mí todo es posible, inventa tu futuro, de todo este, digamos, este libro me ayudó mucho para poder comprender esta parte de la obesidad. Y nos vamos a reunir el 1 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Así que espérame, tú eres nuestra superhéroe. Exactamente, ya lo tengo claro, yo soy la superwoman. Estoy de superhéroe. Sí, estoy muy contenta con el trabajo que estoy haciendo porque el trabajo es primero aprender a reconocerme. Todo lo tengo documentado. Esta es una historia. Este es otro libro que tengo. Estoy aprendiendo muchísimo. Estoy aprendiendo demasiado en esto y este será otro libro. Todo lo estoy documentando porque me he dado cuenta y el valor. Entonces, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo a valorarme. Estoy aprendiendo a quererme. Estoy aprendiendo a aceptarme, estoy aprendiendo a que cada palabra que escribo tiene un valor y que cada día que vivo tiene un valor y que esta historia vale miles de millones de millones de millones porque volver aquí de niño, recibir todo el abandono, el dolor, la culpa, el maltrato y estar aquí. Hoy parada diciendo que yo soy una superhéroe, mi amor, vale la pena y no podemos tirar al piso Wonder, yes, y no podemos llegar y no podemos tirar al piso todo el conocimiento. Mira, la historia de Lupita, solo Lupita la vivió. La historia de Joel, solo Joel la vivió. La historia de Indira, solo Indira la ha vivido. Entonces, mi historia vale millones de millones de millones de dólares. Y si no es, ni sé de qué. Pero no, la abandoné, la tiro, digo, esto no sirve para nada. Usted tampoco sirve. Y yo no soy menospreciarse. Entonces aprendí a ganar autoestima, a recobrar autoestima. Y a reírme y a gozar de los distintos personajes que asumimos en la vida. Asumimos muchos personajes y asumimos muchos roles. Y creo que esa es parte también de eso. Nos vemos en Colombia en el evento. Nos vamos a ver. Sara, espero conocerte. Vanessa, espero conocerte. Gilberto, espero conocerte. Y bueno, muchas personas que están aquí en el internet que me han conocido por lo del reto, pero ya nos vamos a ver. Y voy a ir disfrazada de Superwoman. Ay, ¿cómo será uno yéndose para el aire? ¿No? Voy a ir ya vestida. La Superwoman. Esta es chévere. Ay, eso tiene bota y todo, mira. Tengo las botas. Bueno, he terminado el reto. ¡Bravo, bravo! ¡Ya! Terminé el reto, qué bien. Hoy es domingo, terminé el reto. 45 días dándole fuerza a estas redes neuronales, dándole fuerza a este nuevo. A nuestros nuevos patrones, a estos nuevos
hábitos y vengo ya para noviembre primero, empezamos el reto, pero creo que va a ser el reto, va a ser sobre el mismo tema. Estoy gorda, me abandoné, porque vamos a empezar ya a trabajar lo que es cómo valorizarnos, cómo aprender a quitar la culpa, cómo aprender a valorarme, cómo aprender a quererme, cómo aprender a aceptarme, porque todo lo que vimos ahorita estábamos era decodificando lo que era la grasa. Ahora listo, yo ya sé que tengo un problema, yo ya sé lo que significa la grasa en mi cuerpo. Ahora viene una segunda parte y es aprender cómo no manejar culpa, cómo aprender a decir no sin culpa, cómo en vez de estar de superhéroe de todo el mundo, ser mi propia superhéroe. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Lupita, gracias. Gracias por estar en el reto todo el tiempo. Yo creo que no te perdiste ni un día. Cuéntame qué aprendiste en el reto. Sara, cuéntame qué aprendiste en el reto. Bravo, exactamente. José, tú eres nuestra héroe. Joel, gracias, Joel. El nuevo ego codificado. Exactamente. Exactamente, el nuevo ego codificado. El ego no, yo no sé por qué a veces la gente dice, no, es que el ego es malo. El ego no es malo, si el ego fue que me protegió, no ve que pobrecito está, no, 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 así no, no. Y entonces qué pesar, ay no, qué pesar, cierto, somos unos niños abandonados. Ay no, yo no lo voy a volver a picar, ni lo voy a volver a regañar. Qué pecado. Ay, no, yo no sé qué es eso, ya son más. Acérquese ahí conmigo. Unos niños abandonados, qué pesado. Me da mucho pesado. Cuéntame, a ver, vamos a ver. Simia, ¿qué aprendiste en este reto de los 45, de los 45 días? Félix, ¿qué aprendiste? Pablo, cuéntame qué aprendiste. Bueno, Pablo anda muy, ¿cómo es que se dice cuando me encanta tu pelo? Ok, gracias. Muy amable. Sara, Marta. Marta, cuéntame qué aprendiste en este reto de los 45 días. Ya hoy terminamos. Cuéntame, estuviste también. Muchas gracias, Marta, porque siempre estuviste acompañándome. Sara también siempre estuvo conmigo. Gloria Patricia González, gracias. Cristian Valencia, Juan, Jaime, Claudia Álvarez, hola Claudia, ¿cómo estás? Choco Sol, Carmen María, María Patricia Rivera Salazar, mi amiga hermosa, divina, preciosa, I love you so much. Ya me llegó tu caja. Joel dice, hola Wonder Woman desde México. Hola Joel, ay, qué rico Joel, que estás en México. Qué chévere. Por ahí estaba viendo que estabas comiendo rico. Esa comida de México es deliciosa. Sí, Joel, qué bueno. Silvia, Yasmín, hola, ¿cómo estás? Natson, Rubén, Gloria, Andira, Antonio Nepo, Lupita, Luz López y César, Ricardo Colina, Sotomayor, hola, ¿cómo estás? Luz, hola, Belu, no te había vuelto a ver, no, no sé si es que ve los videos grabados, si ves ya si ves las grabaciones. Aprendí, dice Lupita, aprendí que la gordura significa mucho más que solo ser comelona. Sí, señora, bastante. Por eso yo quiero hacer el próximo reto que va a ser en noviembre. Vamos a seguir trabajando sobre eso porque hay mucho que decodificar de la grasa y de los miedos. Vi que se maneja mucho la culpa. Entonces, la culpa es un código que nosotros traemos por culpa, me aculpo, me aculpo, me aculpo. Y la culpa, creo que si aprendemos a decodificar la culpa,
Creo que vamos a liberarnos, de verdad que sí. Yo pienso que vamos a hacer un buen trabajo porque la culpa, el remordimiento, el resentimiento, esas tres son las que más engordan. Entonces no engorda tanto la comida. Lógicamente hay que hacer una buena, acompañar, comer saludable, obvio. Yo también tengo una lista, no les alcancé a dar la lista de lo que yo tomo. Me faltaron muchas cosas, pero vuelvo e insisto, no hay afán, viene otro reto y podemos hacer el mismo de estoy gorda, me abandoné, pero ya entendiendo y manejando lo que es la culpa y todo eso. Sí. Y no lo había escuchado. ¿O no habías escuchado eso? Aprendí también que, que mi cuerpo habla y no lo había escuchado. Oh, mira, Lupita, qué interesante. Yo pensé bueno, yo la verdad es que aquí tengo tanta información de valor que, mira, llené este cuaderno prácticamente desde agosto 19. Con únicamente todo lo que hay aquí escrito está enfocado únicamente en lo que fue de lo que fue la obesidad. Te daré varios truquitos sencillos que yo estoy practicando cada día. Tomar congruencia, tomar conciencia del hambre emocional, no culparte sin ningún juicio, solo observa con no sé qué, pregúntate. Mira, aquí hay una cosa, aquí hay mucha información interesante que voy a trabajar en el próximo reto. La Superwoman ya rescató a su niña interior, va a poner un escudo para protegerlo y va a sacar su espada por si de pronto alguien quiere hacerle daño a esa bebé. Mírenme la foto. Me gustaría hasta tomarme una foto. Tómame una foto y me la pasas. Llegó la Superwoman a rescatar a esa niña. Venga para acá, que la voy a rescatar para que no le hagan daño. Bueno, nos vemos. Estoy llegando a Colombia y nos vemos entonces en el evento el 1 de noviembre. Chao.